Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que todavía no me conocéis, conozcámonos, bienvenidos aquí. Y hoy os voy a enseñar otro barrio estupendísimo. Hace 23 grados fuera en la calle, así que es asombroso. Creo que nos hemos saltado directamente el invierno y nos fuimos hasta primavera. Y por este motivo, hoy hemos salido y os voy a enseñar otro barrio de aquí de Alicante, que son las Carolinas Altas. Un barrio estupendo, con muchísima gente trabajadora, colegios, hay cafeterías, farmacias, supermercados, hospitales, muchísimas cosas están cerca. Así que es un barrio muy, muy bueno y no es el de los más caros para vivir. Así que bienvenidos a Carolinas Altas. ¡Vamos! Empezamos en esta rotonda preciosa que tiene un dragón. Aquí a la izquierda lo que veis es el barrio de Carolinas Altas. Personalmente a mí me encanta este barrio, hay bastantes edificios muy muy buenos para vivir. Y lo mejor es que aquí enfrente, donde lo veis, están todas las clínicas públicas, privadas, hospitales, centros de salud, hay un colegio, de hecho varios colegios, incluso semiprivados. Y está bastante bien, más que nada por si tenéis niños, pues para no tener que desplazarse muchísimo, podréis ir andando básicamente a cualquier sitio. Sí que es cierto que está más alejado de la playa, andando con los niños ya es algo difícil, pero hay una buena comunicación, una red de comunicación con el autobús o con tranvías, lo que les permitiría pues llegar también fácilmente a los sitios. De los supermercados, los que he visto aquí en la zona, está por ejemplo el Lidl, que es uno de los más económicos, que también está bien. De hecho, una cesta completa de compra en Lidl ahora mismo sale unos 17 euros más barata que en otros supermercados, según el estudio oficial que han hecho. Así que poquito a poco, pues ahorrarse algún dinerillo extra nunca está mal. Como veis, aquí hay gente de todo tipo, hay gente más joven, parejas, haciendo deporte. Hay jóvenes, mayores, parejas con niños, sin niños, adolescentes, hay de todo. Es un barrio típico, tranquilo, familiar también, pero hay donde hay todo necesario para vivir. Hay farmacias, bancos, cafeterías, como ya hemos comentado, colegios, centro de salud, muy buenas zonas para ir con bici también, pero solo en las calles principales. Como veis aquí, por ejemplo, hay carriles bici. Hay muchas zonas verdes para pasear, para hacer deporte, para descansar debajo de los árboles cuando haga más calor. Y aquí ya empezamos a ver un poquito cómo son las casas en este barrio. Obviamente no todas son así. Yo he visto casas más antiguas, casas más nuevas, y obviamente el precio también cambiaría. Pero son las típicas casas residenciales de aquí, de Alicante. Los precios os los voy a ir poniendo aquí en la pantalla para que los podáis ver. Más o menos es algo orientativo, ¿de acuerdo? No va a ser exactamente el edificio que estamos viendo en la pantalla, pero por lo menos para que tengáis una idea lo que puedan valer los pisos aquí. Voy a intentar a buscar de un dormitorio y de dos dormitorios para que tengáis una ligera idea de cambio de precio, pero son bastante bien y hay pisos bastante grandes en esta zona. Para aparcar, lo que he visto es que hay zonas blancas, como esta de aquí enfrente, por ejemplo. En zona blanca no hace falta pagar por estacionar el coche, es totalmente gratuito. Aunque muchas personas que no tengan coche, por ejemplo, prefieren moverse con tranvía, de hecho es el que está llegando por ahí. Este es el tranvía típico que hay aquí en Alicante y viene otro de frente, como podéis ver. Este es un método de transporte muy, muy popular aquí en Alicante, junto con los autobuses urbanos. Seguimos por las callecitas, os quiero enseñar que mirad, está todo muy muy seguro, es un barrio muy tranquilo. De hecho, muchas personas que vienen aquí de fuera, que deciden emigrar a Alicante, deciden comprar. Los que se lo pueden permitir buscan comprar en esta zona, en Carolinas Altas, Carolinas Bajas, en San Antón, pues los barrios así un poco residenciales y tranquilos que hay aquí en la zona. Para vivir aquí con los niños está muy bien también, porque hay muchísimos parquecitos infantiles como los que habéis podido ver a nuestra derecha, y hay para todas las edades, así que los niños aquí seguro que no se van a aburrir. En general, incluso se podría decir que el precio medio de alquiler en este barrio sería, pues por ejemplo, pongamos un piso de 80 metros cuadrados, que sería como de dos habitaciones, dos dormitorios,
sobre unos 560 euros al mes, que esto sería de media. Obviamente luego hay pisos más caros y un poco más económicos. Y si lo quisierais comprar, el precio medio de venta sería sobre unos 77 mil euros, que tampoco es lo más barato de Alicante, pero no lo más caro. Hay barrios donde es bastante, bastante más caro comprar o alquilar una vivienda. Ahora lo más interesante es qué es lo que suelen decir gente sobre estos barrios. Y sobre todo dicen que es un barrio de tradiciones, alicantino, alicantino a más no poder, familiar y tranquilo para vivir. Como podéis ver, aquí aparte de Lidl hay otros supermercados como este Eurospar, creo que es uno así de los más económicos. Solo lo he visto en Alicante, no lo he visto en otras ciudades de momento. Hay ópticas, por ejemplo, típicos servicios básicos que podéis encontrar en cualquier barrio aquí en Alicante. No tan lejos de aquí también está el centro comercial Plaza Mar, con las tiendas más conocidas tipo Zara, H&M, CIA, Mango, Bershka. Cualquier tienda así típica de aquí, donde los locales, la gente que vive aquí en Alicante, pues les gusta ir de compras para darse algún caprichito o comprar ropa o accesorios. Aquí hay una plaza con un bastante grande árbol de Navidad decorado con las bolas y, como veis, nadie roba, nadie hace nada, el arbolcito está ahí con su decoración navideña, nadie toca nada. Y todo el tiempo que hemos estado andando, que son casi ya 6 minutos y medio, hemos visto tranquilidad absoluta. La gente está haciendo su vida, está yendo a comprar, está yendo a la farmacia, vuelve del trabajo o para un descanso laboral, vuelve de los estudios, por ejemplo. Y es una vida tranquila, cotidiana, diaria aquí en la zona. Por cierto, este barrio limita, entre otros barrios, con la zona de Carolinas Bajas, que está cerca del San Antón, que es donde hemos ido uno de los primeros vídeos a grabar. Aquella zona ya es como un poco más antigua, aunque es más céntrica. De ahí sí que se puede ir andando hasta la playa y alcanzar muchísimas más zonas principales de la ciudad. Pero a muchísimas personas no les gusta por el mero hecho de que, sobre todo, hay muchísima gente mayor. Y si son familias jóvenes que quieren entretenimiento y que quieren vivir en un barrio un poco más joven, pues prefieren elegir todavía Carolinas Altas a Carolinas Bajas. Eso sí lo tenéis que tener en cuenta. Justo aquí enfrente vemos una de las paradas de autobús. Los autobuses aquí en la zona son del color rojo, la mayoría. Y os indica el número de autobús y por qué barrios va pasando, de qué barrio a qué barrio, para que lo podáis separar y orientaros mejor. También hay diferentes mapas online donde podéis descargar el mapa, mirar los horarios, básicamente para saber cuándo llega qué autobús, o mirar punto de destino y punto final para saber qué autobús les conviene, o simplemente preguntar sin ningún problema. Por cierto, los tickets para el autobús, si no tenéis un bono de transporte, se pueden comprar directamente al conductor. Aquí en la siguiente calle ya empezamos a ver más barecitos, cafeterías, gente está descansando, tomándose un café, un té. Hay incluso clínicas dentales, fruterías, tienda, supermercado de verduras. Y también, muy importante, aquí en la zona suele haber supermercados típicos de comida típica de otros países. Por ejemplo, pueden ser un supermercado ruso de países bálticos, puede ser un supermercado de productos de Latinoamérica. Así que si echáis de menos algún producto de vuestra tierra, buscadlo en internet, miradlo, preguntad, porque seguro que hay algún supermercado aquí que vende al menos los productos más típicos de su tierra, que normalmente son muy difíciles de encontrar por aquí. Hay incluso papelerías, librerías, muchísimas cosas las que podéis utilizar, tiendas de moda.
Pero como ya os he comentado, lo más importante es la calidad de vida y tranquilidad. Obviamente en cada barrio puede pasar que os toque pues algún vecino más ruidoso al lado, que ponga la música muy alta o la televisión muy alta o gente mayor que da mucho al volumen porque pues no escucha de otra manera. Siempre se puede razonar, pero en este caso si sois muy susceptibles al ruido, igual más de lo normal, es conveniente coger un piso que haga esquina, como por ejemplo estos de aquí de enfrente, o coger directamente un piso en la última planta para no tener tanto ruido de los vecinos como podría ser si es entre plantas, rodeado por todas partes de distintos apartamentos. Así que lo tenéis que tener muy en cuenta. Hay también varias inmobiliarias aquí en la zona. Obviamente hay peluquerías, de estas hay muchas, de todos los colores, todos los perfiles y estilos, para hombres, barberías, para mujeres, hay salones de estética para hacerse las uñas, las pestañas, teñirse el pelo. Mirad, aquí tenemos otro supermercado, se llama Supermercado España, con producto latino, español y mucho más. Así que aquí seguro que habrá algunos productos típicos de vuestra tierra que cuando los echéis de menos podréis compraros justo aquí. Y así básicamente es el barrio. Hay todo lo necesario para vivir. Es bastante tranquilo, residencial, un barrio típico de la ciudad de Alicante. Como habéis podido ver, esta es la zona de Carolinas Altas aquí en Alicante. Hay de todo, tiendecitas con productos latinos, típicos de la zona, españoles, muchísimo más. Hay supermercados, hay colegios buenos. Los precios de las viviendas las habéis podido ver aquí en la pantalla y os las he estado comentando. Así que ya es cuestión de cada uno de decidir si realmente es un barrio donde se podría alquilar algo y si es económico o no. Pero es un barrio muy bueno, con gente humilde, trabajadora, simple, que viven su vida tranquilamente aquí con sus familias, sus hijos o nietos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y muy pronto nos vemos aquí en el canal con más vídeos sobre otros barrios de Alicante. Enviadme vuestras sugerencias en comentarios. Adiós.